Hola, buenas. Soy Sacho Luis Noguera Serrano, presidente de la European Mobility Society. Me encuentro aquí con Silvia Juliana y vamos a hablar de una de las materias más curiosas de nuestra tradición, la tradición SISEN, dentro de lo que es la escuela Kasen-Oryū-Gugé. Estamos hablando de una sección dentro de Tantōjutsu, es decir, del arte del cuchillo, y estamos hablando de Tosa no Giko. Tosa significa, aunque es compuesto por dos kanji, de la forma de lanzar. Entonces, de una forma u otra sería el arte o la técnica específica de lo que sería el lanzamiento del cuchillo. Esta técnica tiene una característica principal y es, en corta distancia, realizar un lanzamiento el cual va a alcanzar objetivos muy específicos del cuerpo y que va a dañar. Existen, dentro del Tosa no Giko, tres formas concretas de realizar, aunque después veremos que pueden existir variaciones del tipo que podría ser del Gyakute. Entonces veremos que hay formas Honte y Gyakute. Como digo, la característica principal va a ser una forma de sacar muy rápido para así lanzar y después, evidentemente, una vez lanzado, utilizar la katana para hacer realizar el corte final. De esta forma, como digo, tenemos tres formas especiales. La primera de ellas se llama de Kabuto Mushi. Kabuto Mushi, Kabuto, que significa de casco, y Mushi sería algo así como insecto, mosquito. Estamos hablando de lo que sería un escarabajo. Entonces sería la forma, Kabuto Mushi Tosa, sería la forma de lanzamiento del escarabajo. Es una de las formas más características porque es una forma directa. Nada más sacamos de lo que va a ser la sayá, vamos a realizar un lanzamiento recto. La característica, hacerlo como si estuviéramos estocando al frente, en un Nichoku Sensuki. Entonces, como vemos, aquí Sido Juliana ejecutando, sacaría y desde ahí lanzaría proyectando la punta hacia adelante con el objeto que desde aquí la tanto fuera directo hasta el punto del objetivo. Estaríamos hablando de Honte Kabuto Mushito Sa. Una forma variada de esta metodología de lanzamiento de Kabuto Mushi, estaríamos hablando del Gyakute. Es decir, sacaríamos y cogiendo en forma Gyakute, lanzaríamos impulsando de forma que quede recta, como estamos viendo. Desde aquí, la tanto saldría y clavaría en el objetivo. Como vemos, es una forma de lanzamiento a muy corta distancia, en la cual estamos hablando aproximadamente 2 a 4 metros de rango, para que esto tenga una zona de efectividad. Otra forma que se va a realizar se llama de Chō-Tosa. Chō es de mariposa, entonces es el lanzamiento a la mariposa, que también puede ser realizado tanto en Honte como en Gyakute. La forma Honte, la característica, se va a lanzar de la misma forma, solo que la mano izquierda va a interceptar deteniendo y generando un impacto. Ese impacto va a dar la fuerza necesaria entre ambas manos para que el cuchillo salga de la forma recta y sin ningún tipo de giro vaya directo hacia el objetivo. De esa misma forma tendríamos el Gyakute Chō-Tosa, partiendo de la secuencia en Gyakute y lanzando en Yoko, realizaremos una detención con la mano izquierda y desde ahí el Latantō saldría alcanzando el objetivo deseado. La última de las formas en las cuales se estudia dentro del Tosa no Giko de Tantōjutsu, estamos hablando de Tonbo Tosa. Tonbo es de libélula. Desde aquí se va a levantar hacia arriba, sobre la línea del plano sagital, sobre nuestra cabeza, y vamos a lanzar recto, de forma que tenemos que conseguir una flotación de la Tantō en la cual vaya recto, realice un giro de 360 grados y vuelva a clavarse recto. En este caso estaríamos hablando, aunque se puede regular de una forma muy importante la distancia y de quizá distancias mayores, quizá sea el que tenga un alcance mayor de todos. Entonces, y podemos generar un mayor potencia de impacto. Entonces, como vemos, si os Juliana levanta hacia arriba y desde ahí lanza, como digo, con el objeto de que en el transcurso realice el giro y clave de forma directa sobre el objetivo. Estas serían las tres formas específicas en las cuales los Sisen realizaban la ejecución del lanzamiento de tanto, del lanzamiento de cuchillo, como hemos dicho, Tantōjutsu, Tosa no Giko. Características principales a forma de resumen. Sacarlo de forma repentina, rápida, para después lanzarlo de forma sorpresiva. Ejecutado principalmente por la noche, con el objeto no solo de sorprender, sino alcanzar realmente objetivos plausibles para después, con la katana, sacarla y realizar una finalización. Y, finalmente, la característica de los tres movimientos, empleando nombres de insectos, en los cuales hemos hablado de escarabajo, mariposa y libélula, cada uno característico o que caracteriza especialmente la forma en la cual
se asemeja este tipo de lanzamiento. Con ello, hemos realizado una primera aproximación a lo que sería el estudio de Tanto Jutsu Tosha no Giko. Muchas gracias.